Probando audio, probando audio. Perfecto. Bienvenidos todos. Soy Fernando Beitia en Deportes 6 AM, como todos los miércoles, a las 8 de la noche. Iba a decir mañana, no, pero a las 8 de la noche en punto aquí estamos. Y hoy tenemos un programa súper entretenido y sobre todo creo que los puede enriquecer de cómo salir más cómodos a la montaña porque están un poco más entrenados. Sobre todo en esta era COVID, que bueno, el deporte se vuelve vital, literal, es un asunto de vida o muerte, estar sano, estar dormir bien, comer bien, estar menos estresados. También está comprobado que salir a la naturaleza baja los niveles de estrés. Entonces, en esta era de pandemia, que creemos desgraciadamente que va para largo, es decir, no vemos que se vaya a acabar pronto, entonces tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, reorientarlo, tratar de siempre estar de buen ánimo, con buena presencia de ánimo, y la naturaleza y la montaña sentimos que es una herramienta que nos puede ayudar, sobre todo porque son espacios abiertos, en donde puedo conservar la sana distancia, puedo meditar, puedo ir con amigos a la montaña, también, ¿por qué no ir solo a la montaña? Se vale, si ya tengo un poco más de experiencia. También la soledad en esta época, pues de vidas tan aceleradas y urbanas, se ha perdido la capacidad de estar solos. Y por qué no, a veces también se puede estar solo en la naturaleza, en el horario y en los lugares adecuados, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí les va primero el videíto del ascenso que tuvimos este fin de semana al Nevado de Toluca. Es, como sabrán, estamos en época de lluvias y no por eso no se puede ir a la montaña. Al contrario, se puede ir en los horarios adecuados y tenemos paisajes como los que vamos a ver en Nevado Toluca. Aquí nuestros dos amigos de Valencia, España, que nos visitaron en México para subir el Nevado Toluca. Aquí les va este breve video. Entonces, ¿Qué tal estuvo la llegada? bien, ya venimos de la cumbre, están como a media hora de la cumbre, ya cerca. Sí, nos tocó que se despejara un poco en la cima y luego se volvió a nublar, pero igual al rato se despeja, puntito. Va a llover. Sí, también. Cráter. Mira cómo nacen las nubes en la montaña, o sea, de la montaña nace la nube. Entonces es como, por eso tengo que los aztecas y eso, pues era la montaña. A la webcam probando audio, perfecto. Bueno, ahí estuvimos viendo lo que fue el Nevado Toluca este fin de semana. Hay que subir muy temprano en época de lluvias, obviamente, porque el clima cambia en la tarde, pero son unos paisajes increíbles con la cama de nubes, como pudimos ver desde la cima. Y bueno, en otros programas ya nos hemos centrado en el Nevado Toluca. Hoy lo que toca son algunos tips y consejos de una pregunta que nos hacen recurrentemente en redes sociales de cómo me entreno para la montaña y cómo lo hago rápido. Es decir, tengo poco tiempo porque tengo trabajo entre semana. Es decir, no tengo, no so, soy un weekend warrior, no puedo, no tengo muchas horas en la semana para entrenar, pero quiero ir a la montaña y no quiero llegar, digamos, a sufrir, no quiero llegar sin condición física. Entonces, de eso se trata este programa. Y les voy a dar algunos tips y algunos conceptos básicos para que los tomen en cuenta en esta activación física que van a hacer entre semana para poder disfrutar la montaña los fines de semana. Y bueno, quiero hacer un pequeño comercial. Obviamente el ciclismo es... Ahí estamos probando. El ciclismo es una de las mejores maneras para entrenar para la montaña y por sí mismo es un gran deporte. Es deporte olímpico, como lo vimos, el cross country, el BMX.
También hay mucha gente que en esta época de pandemia se está transportando en la bicicleta, sobre todo para estar sanos, en ese tiempo de traslados de menos de 5 kilómetros, sobre todo, ya se está usando mucho en la ciudad usar la bicicleta. Y aquí les quiero presentar un evento que nos da muchísimo gusto que se va a llevar a cabo en Jalisco en noviembre de este año. Va a ser una carrera por etapas larga, de estas carreras que ya se habían dejado hacer en México, de mucha aventura, de ciclismo de montaña, y lo presenta Mercedes-Benz. Aquí les va el pequeño video y ahorita les comento un poco más de este evento. Aquí estamos, vámonos a la pantalla. Ahí estamos. Ahí tienen que ver la pantalla un segundito porque estamos en vivo, como siempre, probando audio. Y bueno, aquí está el evento. Es, como les decía, una carrera de ciclismo de montaña en Jalisco. Es del 18 al 24 de noviembre. Faltan 98 días solamente para podernos preparar para este evento. Presenta Mercedes-Benz. Y algo súper interesante, pues aquí están las etapas que estamos viendo. La primera de 80 kilómetros, la segunda de 37, la tercera de 105, que ya es bastante distancia, la cuarta de 70, la quinta de 80 y la sexta de 90. Sin duda, un gran reto de ciclismo en montaña. Es una carrera todo incluido. Y aquí están todos los patrocinadores. Les vamos a estar enviando por aquí el link de la página y del evento. Por supuesto que en Deportes 6AM vamos a participar. Y regresamos a la webcam para seguir con el programa de hoy de cómo entrenar para la montaña. Y bueno, ahí les va ya un poquito la parte técnica. Ahí les va. Ahí estamos. Bueno, pues el primer factor que tenemos que considerar en montaña es este, que van de la mano, que sería el desnivel y la distancia. Es decir, podemos tener una montaña, como el ejemplo A, en donde la distancia sea mayor, es decir, la ruta me va a tomar más kilómetros de ida y de vuelta, y la inclinación de la montaña, es decir, el desnivel acumulado, pues va a ser, la pendiente va a ser menor y el desnivel acumulado, pues va a depender de la altura sobre el nivel del mar, de la montaña. Luego podemos tener otra montaña que sea como el ejemplo B, que sea menos distancia la que vamos a recorrer, pero con una pendiente más pronunciada. Y bueno, en este caso las montañas serían de la misma altura sobre el nivel del mar. Entonces, el desnivel acumulado es esta medida que tengo que tomar en cuenta para mis entrenamientos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuál es el desnivel acumulado del Pico de Orizaba y del Nevado de Toluca. Los vamos a comparar y también vamos a comparar la distancia que recorro. Entonces, esas dos medidas, la distancia total que voy a recorrer y el desnivel acumulado, van a ser muy importantes para planear mi entrenamiento. Y otro factor, pues va a ser cuánto mide la montaña sobre el nivel del mar. Es decir, ya sabemos que Nevado Toluca, pues es una montaña de casi 5.000 metros, pero son 4.700 metros sobre el nivel del mar. Ya Iztaccíhuatl, por ejemplo, es una montaña de más de 5.000 metros, 5.200.
y Pico de Orizaba es una montaña de 5.600 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura sobre el nivel del mar, pero son diferentes en la distancia que voy a recorrer y en el desnivel acumulado. Y para el desnivel acumulado, pues les tengo aquí un videito muy explicativo en este factor súper importante cuando hablamos de deportes como montañismo o ciclismo en montaña o cualquier deporte que sea subir y bajar y volver a subir y volver a bajar, pues esta medida del desnivel acumulado va a ser muy importante. Voy a correr el video y le voy a adelantar un poco. Titanes, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos con un vídeo respuesta sobre una pregunta de una persona que me está haciendo y que no le ha quedado bastante clara la explicación. Y he visto una buena oportunidad para desarrollarla en vídeo, no solamente para que él pueda entender su respuesta, sino para aquellos que podáis tener esta misma duda, os quede claro. Ya os adelanto que, por lo menos para mí, creo que es algo fácil de entender y para muchos de vosotros me imagino que también, pero es posible que haya muchísima gente que esta duda la tenga y no sepa muy bien cómo interpretarla. Así que aquí va el vídeo para todos aquellos que os pueda ser de utilidad. Bien, pues nuestro compañero José me hacía una pregunta que ha salido a la montaña a correr y como veréis en la captura de pantalla que os dejo aquí al lado, resulta que los datos del entrenamiento de hoy pues le proporciona tres datos, un desnivel positivo, un desnivel negativo y una altura máxima. Bien, a él no le cuadra que cómo es posible que la altura sea 49 metros y el desnivel positivo ya le ha dado 129, el desnivel negativo le haya dado 139 y demás. Bien, lo primero que hay que decir que si él ha partido desde el mismo punto de inicio y ha llegado a ese mismo punto de inicio en la finalización del entrenamiento, tanto el desnivel positivo como el desnivel negativo acaba siendo iguales. Esa pequeña diferencia que veis ahí que tiene de apenas 10 metros de diferencia puede ser por los típicos errores de GPS o alguna cosita así que pueda haber. Pero básicamente esos datos como resultado de su entrenamiento se interpretan como que él ha hecho 129 metros de desnivel positivo, 139 metros de desnivel negativo y ha estado a una altitud máxima de 49 metros. Esto lo vamos a ver muy claro con un ejemplo que creo que es la duda que él tiene. ¿Cómo es posible que si yo estoy a 49 metros de altura haya hecho 130 metros de desnivel positivo? Muy bien. Bueno, pues más o menos esta hojita que veis aquí sería, a ver si esto lo enfoca, sería su, ahí, ahora, su entrenamiento. Suponer que nosotros estamos aquí en la base y tenemos una montaña delante de nuestra casa que tiene 50 metros de altitud. Bien, si yo ahora cojo, salgo corriendo, subo esta montaña y bajo la montaña tres veces, lo que habré conseguido será hacer un entrenamiento con 150 metros de desnivel positivo, 150 metros de desnivel negativo, pero habré estado a una altitud máxima de 50 metros de altura. ¿Por qué 150? Porque hemos subido y bajado esa montaña tres veces, 3 por 50, 150 metros. Hasta aquí, muy sencillo y creo que se entiende bastante bien. Vamos ahora con un ejemplo un poquito más complicado, que sería este que os pongo ahora mismo en pantalla. Suponer que tenemos ese perfil, ¿vale? Esas tres montañas que vamos a recorrer en nuestro entrenamiento. La primera montaña la tenemos a 50 metros de altura y las otras dos montañas son dos picos que tienen 100 metros de altura. Bien, si yo voy realizando ese recorrido, es que lo estoy viendo al revés, ¿vale? Yo salgo de aquí, subo esta primera y ya tendré 50 metros de desnivel positivo. Luego bajamos, de momento no vamos a contabilizar los negativos, y como resulta que hemos vuelto a la misma, a la altura cero, por así decirlo, ¿vale? Volvemos a subir ahora esta montaña que la tenemos a 100 metros. Bien, pues aquí ya hemos sumado 100 metros de desnivel positivo, que a los 50 que habíamos hecho anteriormente, tenemos 150 metros de desnivel positivo. Bien, ahora bajamos esa montaña de 100 metros, pero si os des cuenta la bajamos solamente hasta la mitad, la hemos bajado 50 metros. Por lo tanto, si yo ahora vuelvo a subir la siguiente montaña,
no subo 100, subo solamente 50 metros, con lo cual ya tendré 200 metros de desnivel positivo. 50 de aquí, 100 de aquí y otros 50 de aquí. Y con los desniveles negativos... Vamos a regresar aquí a la webcam. Ahí probando audio. Bueno, de la manera más didáctica, esta es una medida muy importante, que es el desnivel acumulado. Y vamos directo a aplicar esto que ya aprendimos, que parece muy básico, pero es una medida súper importante para mis entrenamientos. Pues vámonos, por ejemplo, vamos al caso del Nevado Toluca y el Pico Orizaba, que son montañas diferentes en estas medidas, tanto altura sobre el nivel del mar como distancia que vamos a recorrer para llegar a la cima y el desnivel acumulado. Entonces, por ejemplo, vamos primero al Nevado Toluca. Vamos a regresar aquí a la pantalla un segundito. Ahí estamos en la pantalla. Y ahí deben de estar viendo todos la información del Nevado Toluca por la ruta que subimos los fines de semana con Deporte 6 AM. Se llama La Cañada del Oso. Y vamos a acercarnos un poquito para que vean la ruta. Dejen regresar a ver que el audio esté bien. Probando audio, sí, estamos bien. Ok, entonces ahí tenemos las medidas. Aquí la podemos recorrer. Vamos a hacer el puro ascenso. Ahí vamos subiendo. Y la distancia para llegar a la cima son 5.6 kilómetros, 5.7. Esa es la distancia si la recorriéramos en línea recta. Parece poco, sobre todo para la comunidad de corredores. A veces las distancias se les hacen pocas porque dicen, pues nada más son 6 kilómetros para llegar a la cima. Pero tenemos la otra medida que ya vimos en el video anterior, que es el desnivel acumulado, que en este caso son 955 metros de desnivel, es decir, casi un kilómetro vertical. Para ponerlo en perspectiva, pues la Torre Mayor mide 300 metros, pues sería casi pues tres veces la Torre Mayor, por ponerlo en perspectiva, ¿no? El edificio más alto de la Ciudad de México. Entonces yo ya sé que de ida y de regreso en esta ruta voy a recorrer algo así como 12 kilómetros de distancia, que voy a tener un desnivel acumulado de 955 metros, es decir, un kilómetro vertical, y que voy a alcanzar una altura sobre el nivel del mar de 4.658 metros. Ahí tenemos todas esas medidas del Nevado Toluca. Ahora vamos a compararlo con el Pico de Orizaba. Aquí está el Pico de Orizaba. Vamos a acercarnos un poco a la ruta. Ahí está. Vamos a alejarnos. Y vamos a recorrerla. Aquí, esta sí viene la gráfica completa, tanto de subida, ahí llegamos a la cima, son 5.3 kilómetros, como podemos ver en distancia, para llegar a la cima del Pico de Orizaba, es más que la del Nevado Toluca por la Cañada del Oso. Aquí son 5.3 kilómetros, y obviamente hay que descender otra vez los 5.3 kilómetros para un total casi de 10 kilómetros de ida y de vuelta. Y podría parecer pues poca distancia, es decir, son 10 kilómetros, con la diferencia que la montaña, pues el factor más importante es el desnivel positivo, y en este caso son 1.226 metros de desnivel positivo, o sea, 1.2 kilómetros para arriba de desnivel positivo, y vamos a alcanzar una altura sobre el nivel del mar de 5.000, ahí dice 5.400, pero es algo más cercano a los 5.600. Seguramente la persona que grabó aquí la ruta en Wikiloc, pues a veces los GPS de reloj y eso fallan un poco, así que las medidas son aproximadas. Pero bueno, hay un desnivel positivo de más de un kilómetro vertical, alrededor de 1.2, 1.3. Entonces ya con esto, pues tenemos mucho más idea de cómo vamos a entrenar, porque entendemos estos tres factores. Vamos a regresar a la webcam, aquí estamos en vivo. Entonces es súper importante pues saber a qué me voy a enfrentar, ¿no? ¿Cuál es la distancia que voy a recorrer? Por ejemplo, también hemos estado saliendo mucho a Malinche. La Malinche, aunque parece que es más fácil y que es una montaña de 4.400 metros y hay bastante turismo los fines de semana, la distancia a recorrer son alrededor de 16 kilómetros. Entonces ahí el factor de recorrido pues ya se vuelve bastante larguito el recorrido, aunque la altura no es mucha, son 4.400 metros.
Entonces hay que medir esos tres factores, siempre saber a quién me voy a enfrentar, también para planear mis entrenamientos, irme midiendo. Por ejemplo, si voy al bosque de Tlalpan a entrenar, pues puedo saber más o menos a la semana cuánto desnivel positivo estoy acumulando, cuánto le estoy metiendo de desnivel positivo a las piernas a la semana, cuánta distancia, y empezar a medir un poquito más mis entrenamientos, sabiendo a lo que me voy a enfrentar. En este tema del kilómetro vertical, hay una carrera en Europa muy famosa de Sky Running, que se trata de correr el desnivel positivo de un kilómetro, y precisamente se llama el kilómetro vertical. Obviamente es mucho más duro porque van corriendo, pero es muy interesante porque es completar este desnivel positivo lo más rápido posible, y aquí les va el video. Ahí está un poco de esta carrera, que precisamente pues es correr el kilómetro vertical en muy poca distancia, y es parte de la serie del Sky Running. Y bueno, es una prueba muy demandante porque el desnivel es un desnivel de 1000 metros, es bastante, es decir, es lo que vamos a recorrer en esta ruta que vimos del Nevado de Toluca, pero lo vamos a recorrer en 4 horas aproximadamente para llegar a la cima. Y estas carreras del kilómetro vertical pues hacen tiempos extraordinarios, hasta menos de una hora para llegar a acumular ese desnivel positivo. Vamos a irnos al otro factor que es súper interesante en montaña, a diferencia de otros deportes, como el running, que no llevamos nada en la espalda. Aquí les va, pues es precisamente el peso que llevo en la espalda. Del lado derecho pues tenemos una mochila pequeña, ahorita vamos a ver un poco las medidas de las mochilas, para una salida, digamos, de trekking de un día, por ejemplo, al Nevado de Toluca, al Ajusco, a la Malinche, al propio Nevado de Colima, al Xitle, a las faldas del Ajusco. Voy a llevar una mochila como la del lado derecho, que no debe pesar, con el agua y la comida, pues no debe pesar más de 4 kilos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a llevar de peso en la espalda. Y del lado izquierdo, pues tenemos una mega mochila de expedición de varios días, con casa de campaña, con sleeping bag, hasta las paletas para la nieve, en fin, un mochilón para una expedición. Entonces, este va a ser también un factor para mis entrenamientos, es decir, no va a ser lo mismo lo que yo tengo que entrenar para un trekking de un día, que yo sé que voy a llevar en la espalda pocos kilos, o si me voy a entrenar para una expedición ya de varios días, que voy a llevar más peso en la espalda. Entonces es importante considerar este factor. Entonces ya vimos tres factores súper importantes, que es la distancia, el desnivel positivo, el peso que voy a llevar en la espalda, y sobre todo pues también la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Es decir, si voy al Ajusco, yo sé que es una montaña de 4000 metros, es una altura considerable, pero los que vivimos en la Ciudad de México ya estamos aclimatados porque vivimos a 2300 metros. Entonces el factor altura sobre el nivel del mar, pues aquí los chilangos en la ciudad ya somos medio mutantes porque vivimos muy alto, y por ejemplo cuando vamos en la carretera a Cuernavaca, por ahí por Parres, pues en el coche no nos damos cuenta, pero pasamos a 3000 metros por ahí por Tres Marías, entonces estamos muy acostumbrados a la altura. Entonces ese factor, digamos, ya vamos de gane. Entonces hay que concentrarnos pues en la distancia, en el desnivel positivo, es decir, cuántos metros voy a subir para arriba, como ya lo vimos en los videos, y considerar el peso que voy a llevar en la espalda. Entonces ahorita vamos a entrar un poco pues cómo hacer algunos entrenamientos en casa, pero vamos a regresar aquí rápido al tema de las mochilas. Pues desde el lado derecho tenemos algo pequeño
de 8 litros, luego algo de 14, 18, 20, por ejemplo, para el Nevado Toluca, Malinche, estas montañas pequeñas, pues puedo ir con algo pequeño, como de 18 litros. La de 14 ya es casi una Camelback, ahí casi no me va a caber nada. Pensemos en algo entre 18 y 20 litros, porque pues llevo agua, llevo comida y tengo que tener espacio para quitar y ponerme capas, porque como sabrán, en la montaña pues el clima cambia durante el día. Por ejemplo, el fin de semana tuvimos 7 grados cuando llegamos, después subió a... vamos a regresar aquí a las imágenes del Nevado Toluca, vamos a quitar el audio para narrar un poco. Esto fue el fin de semana pasado, pues ahí estamos, pues son unos 10 grados durante el día, luego ahí ya nos volvimos a poner las chamarras casi para llegar a la cima, y después hasta nos dio un poco de calor, luego se volvió a nublar, como estamos viendo aquí, bajó otra vez la temperatura y amenazaba con lluvia. Y la mochila que la mayoría de los trekkers y de las personas que ascienden el Nevado Toluca, pues son esta que estábamos viendo, de 18 y 20 litros, vamos a regresar aquí a la imagen. Y algo ya de 26 y 28 litros, pues sería tal vez la de 28, pensar en la de 28 para el Iztaccíhuatl, en donde ya llevo más cosas, y la de 36, pues a lo mejor para el Pico Orizaba. Entonces hay que también considerar el peso que voy a llevar cuando subo las montañas, va a ser un factor importantísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a entrenar en mi casa, vamos a decir que aquí hay un ejemplo, tengo pues una banca o una escalera en mi casa con una altura un poco más alta que un escalón, a lo mejor puedo poner una banquita, o a lo mejor hay alguna banca en el parque a donde voy a entrenar, y pues un ejercicio que puedo hacer es, por ejemplo, ponerme, en este caso no tiene mochila, pero ponerme en la espalda una mochila, primero empezar con 3 kilos, 4 kilos, hasta llegar, yo diría, a un máximo de 10 kilos para no irnos a lastimar la espalda, y hacerlo gradualmente, y hacer, por ejemplo, estos ejercicios de stand-up en alguna banca con peso en la espalda, es decir, primero comenzar sin peso, y ahora vamos a ver cómo ya lo vamos a hacer con peso, porque pues nos queremos adecuar los músculos que vamos a usar en la montaña y simular más o menos con el peso que vamos a llevar en la montaña, pues fortalecer las piernas, ¿no? Entonces este es un ejercicio anaeróbico y aeróbico, puedo irlo haciendo poco a poco, adaptándome, y bueno, también hay otro ejercicio que podemos hacer que parece súper sencillo, pero es la famosísima sentadilla. Y esta sentadilla también puedo hacerla sin peso, como estamos viendo aquí en la imagen, pero también podría yo incorporar la mochila, un poquito de peso, en el caso de la sentadilla menos que en el stand-up. La sentadilla yo recomendaría pues comenzar primero con 1 kilo, luego con 2, y no pasar, digamos, de 4 o 5 kilos en las sentadillas. También voy a fortalecer todos los músculos que voy a usar, algunos de los músculos que voy a usar en la montaña. Y luego, por supuesto, pues si ya estamos viendo, vamos a regresar aquí a la pantalla, un segundito. Vamos a regresar a la pantalla, ahí estamos probando audio. Vamos a regresar, un segundito, ahí estamos en la pantalla. Ahí estamos en la pantalla. Vamos a regresar aquí al Nevado de Toluca. Pues si ya sé que en el Nevado Toluca por lo menos voy a recorrer para llegar a la cima, aquí vamos a alejarnos, aquí voy a recorrer de ida, ahí vamos subiendo, voy a recorrer 6 kilómetros y 6 kilómetros de regreso, o sea 12 kilómetros, pues sería un entrenamiento básico, y aunque suene algo muy sencillo, pues me voy al bosque de Tlalpan y primero camino los 12 kilómetros a paso lento, pero completar la distancia. No los tengo que trotar al principio, mucha gente piensa que la única manera de entrenar es aeróbico y corriendo y sintiendo que me voy ahogando corriendo. Comencemos por recorrer los 12 kilómetros a paso lento, después otro día puedo ir subiendo el paso a lo que se llama el power walking, y ahorita les voy a enseñar
a qué me refiero con power walking, con un ejemplo que aparte nos va a inspirar muchísimo, que es Carlos Soria. Ahí les va. Carlos Soria, vamos a regresar a la webcam para contarles brevemente quién es. Carlos Soria es un español que tiene 80 años y está completando los 14 8000, es decir, las 14 montañas más altas del planeta, la mayoría en los Himalaya y en el Karakorum, en Pakistán. Y bueno, pues él cómo entrena, uno diría, bueno, pues cómo una persona de 80 años va a poder hacer estos retos, que pues hay jóvenes que no pueden ni siquiera subir un 8000 y esta persona de 80 años, español él, lo está logrando. Y bueno, sus entrenamientos son parecidos a este video que les voy a mostrar a continuación. Bueno, pues hoy hemos hecho un entrenamiento fantástico, no todo está muy bien lo de la hipoxia, pero hay que ir a la montaña. Y encima ha podido venir mi compañero Luis, el cámara maravilloso y compañero infatigable. No ha podido serlo de sitio por el trabajo, pero bueno, hemos hecho un recorrido por nuestra maravillosa Sierra de Guadarrama fantástico. Cada día noto mejor la rodilla, gracias a mi querido Manuel Leyes, a María y a todo su equipo, que me han dejado una rodilla estupenda, cada día mejor y con más fuerza. Vamos a ir muy bien este año al Daulagiri, muy bien, muy bien. Dentro de unos días me voy al CAR de Sierra Nevada a completar mis entrenamientos y después a Kirguistán a hacer una montaña de 7000 metros. Necesitamos un poco más de apoyo, vamos a ver si lo conseguimos antes de irnos. Ya tenemos ahí a Telefónica apoyándonos y a mis compañeros los LASA. Y bueno, pues vamos a ver, algo más conseguiremos. Necesitamos hacer una expedición en condiciones y creo que lo vamos a conseguir. Muchas gracias a todos. Probando audio, ahí estamos, en vivo, por supuesto. Bueno, ahí está Carlos Soria y pues es impresionante, ¿no? Tiene 80 años y como podemos ver no va corriendo y tampoco va lento, es decir, va haciendo una especie de trekking corriendo, un híbrido, ¿verdad? Apoyándose mucho en los bastones va a ser una herramienta muy importante para todos los deportes de montaña, incluyendo el trekking, el alta montaña, el skyrunning y todos los derivados de la montaña. Generalmente se usan bastones y son recomendables porque le van a quitar estrés a las rodillas, me va a dar balance, es decir, me puede evitar una caída. Y en general va a balancear la biomecánica de mi cuerpo. Entonces, bueno, mucha gente dice cómo entreno para la montaña y yo les diría, pues cómo entrena Carlos Soria de 80 años haciendo estas caminatas a paso rápido con bastones en montañas muy bajitas, como podría ser aquí en la Ciudad de México, el Bosque de Tlalpan, o en el Ajusco Las Llantas, o también conocido como el Ejido de Santo, se llama el Ejido San Nicolás Totolapan, o la Virgen, como le conocen algunos también. Se pueden hacer estas caminatas acumulando ¿qué distancia? Pues por lo menos la distancia del reto al que me voy a enfrentar en las montañas, es decir, alrededor de 10 kilómetros puedo salir a hacer estas caminatas. No necesariamente tengo que correr para tener una buena condición física para las montañas. Yo recomendaría más el paso que vimos en este video de Carlos Soria, que es un trekking rápido con la técnica de los bastones, más que salir a correr. Y también recomendaría el ciclismo, por supuesto, en varias modalidades, como el ciclismo de ruta, pues obviamente me va a dar una capacidad aeróbica muy buena. También el ciclismo de montaña aún mejor, porque el ciclismo de montaña me va a requerir mucho más potencia en las piernas, en subidas más pronunciadas. Pero también moverme de manera urbana en la bicicleta, es decir, ir al súper y de regreso 5, 10 kilómetros en bicicleta, pues por supuesto que me voy a mover, me voy a activar aeróbicamente y anaeróbicamente también las piernas van a ir teniendo pues esta fuerza que voy a necesitar para subir las montañas, y siempre teniendo en consideración los factores que vimos, ¿no? La distancia que voy a recorrer, el desnivel acumulado. Yo puedo medir en mis entrenamientos el desnivel acumulado. Algo tan sencillo como si tengo unas escaleras en mi edificio y yo sé que el edificio mide 20 metros, pues sé que si subo 10 veces, pues voy a haber acumulado 200 metros. Entonces puedo entrenar en las escaleras de mi edificio, no tengo que ir corriendo en las escaleras, puedo subir a paso rápido, ese paso que sientes que se te sube el corazón, subir y bajar y más o menos ir midiendo un desnivel acumulado.
para qué tal intentar, por ejemplo, un día acumular, vamos a decir, unos 500 metros de desnivel acumulado, es decir, la mitad del desnivel acumulado del ascenso al Nevado de Toluca. Ese sería un entrenamiento pues muy sencillo de hacer, a lo mejor toma poco tiempo, y créanme que los pulmones y las piernas pues lo van a agradecer, y más en estos tiempos que ya la salud pues depende mucho del ejercicio, de la condición física, de la alimentación, del sueño y del estrés, como vimos al principio. Y bueno, ya casi estamos llegando al final de este programa. Aquí estoy con ustedes en vivo en el panel. Déjenme entrar si alguien tiene alguna pregunta. Déjenme también saludarlos personalmente. Estamos en vivo. Un segundito, por favor. Ahí estamos. Bueno, pues Roberto está por acá, Lulú, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Les voy a dejar aquí en el panel el link de la carrera que presenté de ciclismo en montaña para los que les interese, y también el WhatsApp para cualquier duda que quieran enviarnos aquí en Deportes 6AM. Contestamos y asesoramos a muchas personas para iniciarse y continuar en los deportes de montaña. Y los quiero dejar al final de este programa, ya que hablamos de desnivel acumulado, desnivel positivo acumulado, y hablamos de distancia, pues un reto que completó uno de los mejores alpinistas de México, que fue acumular la altura del Everest, es decir, los 8,848 metros, en el pico de Orizaba. Es decir, subió y bajó varias veces el pico de Orizaba hasta acumular la altura del Everest, los 8,848 metros, como si hubiera subido el Everest, obviamente desde el nivel del mar. Y esto se llama Everesting, es la nueva moda, la nueva tendencia. Por supuesto que es un reto muy duro acumular un desnivel positivo de 8,848 metros, pero ya hay personas en el mundo que lo están haciendo, y pues los dejo al final de este programa con este video y este reto, y muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Soy Fernando Beitia en Deportes 6AM y nos vemos en la montaña. Muchas gracias. ¿Qué onda, Max? ¿Cómo estamos? De la... ¿Qué está pasando? No, me siento un poco mal, güey. Visión borrosa. Así como migraña. Estamos a 10 minutos de empezar. Me siento bien y con curiosidad, más que nada. Yo me atrevo a decir, nadie ha probado antes, por más que se han hecho Everestings. Pues se han hecho a alturas mucho más bajas, en pendientes mucho más cortas. Estos son 6 pendientes de 1,500 metros, todo por encima de 4,000, está cañón. Venga, claro. ¿Y estás con GPS? Con GPS. ¿Ya arrancó? Sí, va. Con todo, güey. ¿Qué tal te sentiste en la primera vuelta? Bien, güey, le metí 2 horas 10 a cumbre y 3:20 total. Entonces, estuvo chido. Para mí de eso se trata este proyecto, de ver el pico con nuevos ojos. Para mí hay dos maneras de hacer eso, que sería o a velocidad, o en este caso hacer tantas repeticiones como pueda hasta alcanzar el desnivel del Everesting. Venga. Pues estamos ya en el tercer ascenso, el vientecito se soltó un poco. Lo que me podría detener a realizar el Everesting es perder la concentración y lesionarme, ¿no? Un esguince, una lesión de tobillo.
Así ya está sumando un poco cansancio físico, pero la cabeza ahí sigue. Para que me interese un reto, lo primero es que al pensar en él me haga sentir incertidumbre. Y evidentemente también las condiciones que uno encuentra en montaña, por la falta de oxígeno que se vive a esa altura, todo eso va sumando para tanto física como mentalmente irlo desgastando a uno. Me voy a tender para abajo. Sí. Acabamos de hacer la cuarta cumbre con Max Álvarez. Es increíble lo que está intentando. Habla muy bien de esta nueva generación de alpinistas que tienen que esta resistencia extraordinaria y a la vez son escaladores técnicos y sobre todo que son entrones. Eso es lo que distingue a Max, ¿no? Que tienen los pantalones para anunciar, vamos a intentar esto. Saben que va a estar durísimo. Y vienen y lo intentan. Ya, ahora sí, cansado. Pero bien. ¿Cuántas vueltas te tomó cansarte? 4. Ya la quinta, ya la estoy empezando a sentir. Justo se cumplieron 24 horas. Me siento un poco mal, güey. Creo que ya son como tantas horas despierto. Visión borrosa. Así como migraña. Llevo 5 vueltas. Estoy en base al glaciar para terminar la sexta vuelta y la última. Venimos bajando de la sexta cumbre y nos falta un cachito. Acá ya nos da 8.342 en 35 horas, entonces nos falta nada más 505 metros de hecho para completar el Everest. Por un momento pensé que no se iba a lograr. Antes de llegar acá a campamento vomité un poco antes de la sexta vuelta. Me cayó un poco pesada la pasta. Y no es que un récord o una medalla en la página me motive. Para mí lo realmente importante es la dificultad en el camino. Ya completaron los últimos metros. Marca 8.690. 8.722. Sí, vamos. Vamos bien. Ya estará, ¿no? Chido, 8.852. Venga, perro. Genial, güey.